Saludos y bienvenidos a Parada y Fonda. En nuestro programa de hoy vamos a visitar la conocida como Catedral de Badajoz, que ostenta el título de Monumento Histórico Artístico. En nuestro recorrido por su interior tendremos la oportunidad de descubrir auténticas obras de arte, entre las que destacan el Museo Catedralicio, el claustro y la sillería del coro. Por ello, compañeros de viaje, prepárense para disfrutar de una nueva aventura turística. El origen de la Catedral Metropolitana de Badajoz, también conocida como Catedral de San Juan Bautista, está ligado a la conquista de esta urbe, en torno al año 1230 por Alfonso IX de León. Este monarca consagró y cristianizó la mezquita u oratorio del emir que había en la Alcazaba, y lo hizo bajo la advocación de Santa María del Castillo. Posteriormente, en 1255, Alfonso X el Sabio otorgó el privilegio rodado, que determinaba que todos los obispos, a su fallecimiento, debían dejar sus bienes al cabildo para la edificación de una catedral. Y así se hizo, culminando las obras del nuevo templo en 1276. Durante la centuria del XV, la ciudad de Badajoz sufrió grandes daños como consecuencia de los conflictos con Portugal, y uno de esos daños fue la destrucción de gran parte de la nueva catedral, cuyas obras de reconstrucción finalizaron en 1553. A lo largo del tiempo, este edificio religioso se ha sometido a multitud de ampliaciones hasta conseguir su aspecto actual. Uno de los principales artífices fue el obispo Juan Marín de Rodezno, que reformó la capilla mayor y añadió otros espacios. En definitiva, configuró la fisionomía de la catedral que hoy conocemos. En su exterior, de fábrica de mampostería revocada y sillares de refuerzo, llama la atención su aspecto de fortaleza, con amplios muros y una majestuosa torre campanario de más de 40 metros de altitud. Forman parte de la decoración de dicha torre gárgolas, escudos y dos bellas ventanas labradas, una de traza gótica y otra plateresca. Remata todo el conjunto el cuerpo de campanas y numerosas almenas. Este espectacular templo cuenta con tres puertas de acceso. Destaca la principal, la Portada del Perdón, situada a los pies y perteneciente al siglo XVII. En ella predomina la utilización de mármol. A grandes rasgos, se trata de una puerta dintelada con columnas jónicas pareadas a ambos lados, además de una hornacina con el titular del templo, San Juan Bautista. De la misma época es la Puerta del Cordero, en mármol blanco con un frontón que contiene el Cordero con la Cruz. Y la más primitiva es la Portada de San Blas, en el lado meridional de la epístola. Data de 1546 y se compone de un vano de medio punto, flanqueado por pilastras acanaladas sobre plintos y una hornacina en la que descansa la imagen de San Blas. Pasamos al interior de planta de cruz latina. Consta de tres naves, separadas por robustos pilares cruciformes sobre los que descansan arcos apuntados.
Todo ello se cubre con bóveda de crucería. En las naves laterales descubrimos numerosas capillas. Llama la atención, por ejemplo, la bóveda estrellada de 8 puntas de la Capilla de la Inmaculada, el retablo barroco del 18 de la Capilla de Santa Bárbara o la pila bautismal de alabastro y la azulejería del 16 del Baptisterio. Tampoco nos olvidamos de los trampantojos, las 55 lápidas y la bóveda de la acería tardogótica que atesora la capilla del Sagrario. Por su parte, en el crucero sobresale una inmensa lámpara barroca, fabricada en 1865 durante el reinado de Isabel II. Su destino original fue el Congreso de los Diputados, edificio que no pudo alumbrar debido a su peso de más de 3.500 kilos, pues se temía que provocara algún derrumbe. Gracias al diputado pacense Adelardo López de Ayala, esta magnífica lámpara acabó viajando en tren hasta la Catedral de Badajoz. Ahora dirigimos nuestra mirada al presbiterio, donde se sitúa la capilla mayor, que cuenta con linterna y una bella bóveda de medio cañón con lunetos. Aquí se alza un elegante y bien ornamentado retablo mayor. De traza barroca, es de madera sobredorada y se compone de dos cuerpos y un ático. En la parte inferior, dentro de una hornacina, descansa la imagen de San Juan Bautista, acompañado por las tallas de San Pedro y San Pablo. El segundo cuerpo contiene una bella inmaculada flanqueada por San Antón y San Francisco Javier. Remata todo el conjunto tres imágenes femeninas que representan las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Además de este espacio, la cabecera también presenta dos altares dedicados a San Blas y a Nuestra Señora de la Antigua. Y a los pies de la Catedral de Badajoz se ubica el coro, protegido por una hermosa rejería, rejería del 17, que está presente en otros rincones de la iglesia y que sigue los modelos del Alentejo portugués. Aquí tenemos la oportunidad de contemplar un magnífico conjunto de 85 sillas, realizadas en pino de México. Sin lugar a dudas, se trata de una verdadera obra de arte, en cuyos respaldos tienen tablas talladas en relieve con las imágenes de Jesús, la Virgen María, San Juan Bautista y varios santos. Sobre la sillería del coro hay tres majestuosos órganos. Existe un cuarto órgano, pero en este caso se trata de un trampantojo. Y bajo este descubrimos la cripta, donde están enterrados numerosos canónigos. De gran belleza es el claustro, al que se accede a través del crucero. Este se construyó en la centuria del 16. Presenta planta cuadrangular con galerías cubiertas con bóveda de crucería. Si observamos con detenimiento, podemos apreciar
que en algunas de estas bóvedas desaparecen los nervios diagonales. En nuestro recorrido por este espacio también contemplamos varias columnas de estilo manuelino portugués, sencillas vidrieras y azulejos sevillanos de factura trianera. Tampoco nos olvidamos, por un lado, de la lauda sepulcral de don Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza, embajador de los Reyes Católicos en Italia, y por otro del mausoleo del general Menacho, defensor de Badajoz en la Guerra de la Independencia. Desde aquí accedemos a la capilla del Santo Cristo del Claustro, que atesora la valiosa imagen del Cristo crucificado, correspondiente a la centuria del XVI y de estilo gótico tardío. La joya de la corona de este majestuoso templo es el Museo Catedralicio, compuesto por 12 salas que albergan más de 150 piezas de gran valor histórico y artístico. Las salas 1 y 2 se apoyan en audiovisuales y paneles informativos para explicar qué es una catedral y el proceso constructivo de la de Badajoz. También se exponen objetos muy interesantes, como el privilegio rodado otorgado por Alfonso X el Sabio, una caja fuerte del siglo XVI, además de un cuadro del obispo Juan Marín de Rodetno, gran mecenas de la catedral y de la ciudad. A continuación, en la sala 3, se visibiliza la repercusión que este templo ha tenido en los pacienses a lo largo del tiempo, repercusión que engloba varias facetas: educativa, musical, de atención a los necesitados y promoción de las fiestas. Aquí podemos contemplar una custodia procesional del corpus de la centuria del XVI, un boceto a tamaño real de una silla del coro, también del XVI, un gran libro coral o un facistal de bronce. En el siguiente espacio, la sala 4, se exponen numerosas piezas de orfebrería y un ajuar litúrgico. Pero si lo que desean es conocer el inicio de la diócesis de Badajoz, la primera catedral de Santa María del Castillo, o el origen árabe de la ciudad, tan solo han de recorrer la sala 5. En ella se muestran dos veneras visigodas y un alfar islámico, acompañados por paneles informativos. La vida de Jesús también cuenta con su propio espacio, la sala 6. De esta forma se exponen obras pictóricas de diferentes épocas, que abarcan desde el árbol genealógico de Jesús hasta su resurrección. Y en el centro aparecen representados sus amigos y seguidores, entre los que destacan dos esculturas de marfil filipino del XVII
con las figuras de San Juan Bautista y San Miguel Arcángel. El arte alcanza su máxima expresión en la Sala 7, dedicada a dos genios de la pintura del siglo XVI, Luis de Morales y El Greco. Por su parte, las salas 8 y 9, sala capitular del 16 y antigua contaduría respectivamente, profundizan en la figura de María dentro de la iconografía cristiana. Se presenta a María como madre y como una mujer fuerte. Aquí nos llama la atención la Madonna con el niño, obra de Desiderio da Settignano del 16. De gran importancia es la Sala 10, sala capitular del 18, enriquecida con una colección de tapices belgas de la centuria del 16, tapices que narran la historia del héroe griego Ulises y su fiel esposa Penélope. Pasamos a la Sala 11, que evoca la escuela que tuvo esta institución en los siglos XVI y XVII, lugar que en la actualidad ocupa el fondo bibliográfico de la catedral. Y la última sala es la 12, en la que se expone una pieza diferente cada mes. Piezas que no pertenecen a la catedral, pero que encierran un gran valor. Por todo ello, no es de extrañar que la Catedral Metropolitana de Badajoz fuera declarada en 1931 Monumento Histórico Artístico, un título más que merecido. Y la mejor manera de comprobarlo es visitando este magnífico templo. Tras una visita turística por la ciudad de Badajoz, nada mejor que sentarse a la mesa de la taberna La Serena. Aquí podrán degustar una amplia y deliciosa carta, con productos típicos de la tierra. Por eso los grandes protagonistas son los quesos, las carnes y los ibéricos. Y además en sus fogones se elaboran platos que combinan tradición y modernidad. Hola, muy buenas, soy Julen, encargado de la taberna extremeña La Serena, y les damos la bienvenida. Nosotros nos llamamos Taberna La Serena porque toda la familia de la parte de mi jefe se criaron allí, nacieron allí, y la verdad que nos gustó mucho la idea y así lo decidimos, llamarnos Taberna Extremeña La Serena. Tenemos un saloncito pequeñito pero muy acogedor, donde la gente está muy cómoda. Nosotros tenemos un ambiente tranquilo, familiar. De las paredes cuelgan todas estas fotografías que veis aquí, tanto de Zalamea, del Valle. Hacemos un homenaje a varios pueblos de la comarca de La Serena. Además de nuestro saloncito tan cuco que tenemos y tan bien decorado y hasta el último detalle, luego disponemos de una gran terraza, que ahí sí tenemos más capacidad de aforo. Contamos con 14-15 mesas para el verano, súper fresquita en estas noches, que es tan amplia, corre el airecito. Aquí puedes estar de maravilla, no hay peligro para los pequeños. Para el invierno tenemos una carpita que hacemos
con el toldo y nuestras estufas para poder disfrutar tanto en verano como en invierno de ellas, ya que tenemos ahí un gran partido donde podemos aprovecharlo. Principalmente trabajamos con todos productos extremeños, desde nuestro jamón, nuestra chacina, luego trabajamos con la torta de La Serena, evidentemente, trabajamos con ternera de retinto, de aquí extremeña también, y evidentemente intentamos todos los productos de nuestra carta que sean de aquí, de la región de Extremadura. A la vista está que todos los clientes que vienen aquí, el que viene repite, porque básicamente son productos de gran calidad. Hacemos unos cocidos completos también, con el garbanzo, con el fideo, con su sopita, con luego la pringada típica del final. También hacemos varios arroces, el cochinillo al horno, aunque no sea un plato típico extremeño, pero lo trabajamos bastante y nos sale muy bien para reuniones de familias, amigos. Y por ejemplo, hoy, dentro de todas nuestras raciones y platos que tenemos en la carta, os hemos presentado algunas cositas, como por ejemplo han sido nuestra variedad de tostas, que no podía faltar la tosta de crema de La Serena, evidentemente. Luego también otra con salmorejito y jamón ibérico de bellota 100% puro de Montesano. Luego tenemos una pequeña reinvención del serranito, que evidentemente lo hemos adaptado a serenito, porque no podía faltar ese toque nuestro. Es una tosta que va con cremita de La Serena, medalloncitos de solomillo de cerdo y lleva un poquito de pimiento y un poquito también de jamón de bellota, como debe ser. Luego también nos hemos presentado el zorongollo, que es como una ensaladita de pimiento. También nos hemos presentado la milhoja de berenjena, que va en una puerme fritita con rulo de cabra, eso es manjar. El cuchifrito extremeño, pura demanda aquí. Luego también hemos presentado el solomillito al ajo tostado, que no es igual que en todos los sitios, porque nosotros le hemos dado nuestro toque, y la verdad que todo el mundo que viene lo reconoce, lo dice y vuelve y repite. También nos hemos presentado unas carrilleras a la riojana, que están magníficas, es un manjar, se deshacen en la boca. Y luego, bueno, para terminar, tenemos unos postrecitos que nos los hace una señora de Portugal, caseros, como por ejemplo es la siricalla con dulce de leche, que es un pastelito de canela, que lleva en el centro un poquito de dulce de leche para romper esa rutina sin nada. Y también tenemos unas tartas de frutitos del bosque, tenemos helados también, bolitas de helado, y tenemos también unas tartitas de chocolate. Normalmente vamos cambiando, tenemos cerraduras, siempre vamos cambiando. Pues aquí trabajamos con todo tipo de vinos, tanto extremeños, siempre intentamos que eso sea lo principal, vender un vino extremeño, que estamos en nuestra tierra. Luego ya pasamos a los Riojas, que por ejemplo tenemos Martín La Cuesta, Aspilicueta, Luis Caña. Pasando a Riberas del Duero, pues tenemos Carramimbre, La Planta, de Blanco Semidulce son extremeños, y también tenemos algunas Bariño. Pues aquí los desayunos, la verdad que nos hemos introducido bastante fuerte en los desayunos, tanto en un servicio como en calidad. Hemos apostado por un jamón bueno para las tostadas, hemos apostado por ingredientes naturales, y cierto es que también participamos en un concurso organizado por el Ayuntamiento de Badajoz para fomentar el turismo, que es la capital mundial del desayuno, que somos aquí en Badajoz, y en el cual participaban más de 100 establecimientos, y nosotros, pues gracias a nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pues llegamos a quedar en cuarta posición con nuestra tostada, que era La Serenita, que consistía en una base de tomate natural con un poquito de tortillita francesa, su queso fresco, un poquito de aguacate y virutitas de jamón. Tenemos unas excelentes migas, tanto para el desayuno como para la comida, porque hay mucha gente que también demanda unas miguitas para comer, incluso hasta para cenar. A la hora de la cañita damos nuestros aperitivos variados, como por ejemplo mollejitas en salsa o un poquito de morcilla. Luego también como novedad estuvimos reinventándonos y pusimos todos los jueves el día del huevo frito, que siempre con tu primera consumición se te pone un huevito frito con un poquito de pisto.
Ya conocen nuestras instalaciones y nuestra gastronomía. Les esperamos aquí en la Taberna Extremeña La Serena, en la ciudad de Badajoz.